no seríais necesarios en un mundo ideal. Pero no estamos en un mundo ideal, todo lo contrario. Y en los últimos años hemos tenido demasiadas crisis y tenemos necesidad, como decía el jefe, de que este año, poco a poco, recuperemos la normalidad. Todos os agradecemos vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestra entrega, porque sin duda siempre se habla bien, siempre. En cada momento en el que tenéis que intervenir, el balance luego, el reporte que nos llega al ayuntamiento es muy positivo. Hay un alto grado de satisfacción y eso es solo gracias a vuestra profesionalidad. Y a los que os jubiláis, que tengáis una vida mejor, una vida plena, ¿eh? Os veo muy en forma, muy jóvenes todavía, así que disfrutar de este tiempo que os lo merecéis. Muchas gracias por vuestro servicio y feliz Día del Patrón. La verdad que la situación actual permite, ¿no?, que se pueda celebrar el Día del Patrón y luego pues un cóctel que quieren hacer de recepción, más que nada pues para los compañeros que se jubilan, tener un detalle con ellos. Y bueno, si hacemos un balance del año, como bien ha dicho el jefe de bomberos, ha habido muchas intervenciones, la verdad que también muchas de ellas al ciudadano que le ha dado por el tema del senderismo, pues muchas caídas. Pero la verdad que en general todas las intervenciones que se han hecho, pues como no cabe duda, ¿no?, en bomberos, son correctas y la verdad que muy agradecidas por el ciudadano, donde hay muchas llamadas agradeciendo el trabajo que se ha hecho de rescate. Y bueno, este año queremos incorporar nuevos vehículos al parque de bomberos, vehículos ligeros, de furgonetas y vehículos ligeros de primera intervención y un camión para accidentes de tráfico. Y bueno, la verdad que el parque pues va sumando y vamos adaptándonos a las nuevas tecnologías y a lo que realmente pues se va demandando. Tiene que haber un porcentaje ya de mujeres también, porque es así, debe ser así. Y hoy, como Día de la Mujer, pues bien recordarlo, ¿no?, que la mujer es fundamental en la vida y tiene que tenemos que dar la misma proporción que el hombre y derechos para trabajar. Sí, claro, un día importante, significativo, y celebramos nuestro patrón. Y bueno, pues una ocasión de reunirnos y celebrar un día al año. El año pasado, 2021, hemos tenido un total de 1.724 intervenciones. Han sido muchas, han sido el tercer número mayor en los últimos 20 años. O sea, ha habido muchas intervenciones. Ha habido un incremento en el número de incendios y ha habido también un incremento en un par de servicios que se vienen experimentando un alza permanente en los últimos años, que son asistencia a personas en situaciones de riesgo, que suelen ser sobre todo personas mayores, viven solas en casas, y también rescate de animales, intervención con animales. Son dos servicios que se vienen incrementando en los últimos años.